La nueva legislatura tendrá que sacar adelante temas que son impostergables y que ha propuesto la barra de abogados Benito Juárez, tales como la creación de una Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y una Defensoría Pública Autónoma hermanada con los colegios de profesionistas, particularmente con el Colegio de Abogados, para poder dar un servicio con gente preparada a quienes están sujetos a un procedimiento. Así lo mencionó Mario Pozo Riestra, expresidente de la mencionada barra. Nosotros hemos propuesto que se haga una Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Creemos que el nivel federal no está actuando de manera correcta, que hay mucha omisión en muchas cuestiones, sobre todo en las sanciones, y creemos que es necesaria una Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. También yo he propuesto que haya una Defensoría Pública Autónoma y que esté hermanada con los colegios de profesionistas, particularmente con el Colegio de Abogados, para poder dar un servicio potencialmente técnico, potencialmente preparado a las personas que están siendo sometidas a algún tipo de procedimiento, y además ampliar la gama de servicios. Sabemos que ahorita actualmente ya no solamente están en el área penal y familiar, sino también ya están incursionando en el área mercantil y civil, pero obviamente no crece la plantilla que tienen de abogados de la Defensoría Pública. Tienen un exceso de trabajo, si bien es cierto, tienen una experiencia y una capacidad como pocos litigantes, sobre todo particulares. No menos cierto es que esa carga de trabajo los hace ineficientes y los hace no dar los resultados adecuados y en ocasiones ni siquiera cumplir con los términos que establece la propia ley. Entonces creo que se hace una legislación donde se hermane con los colegios de profesionistas, donde el Poder Judicial nos oferte a nosotros como profesionistas cursos y nos certifique, y posteriormente cuando sus trabajadores de la Defensoría Pública, en el caso de seguir dependiendo del Poder Judicial, o igualmente en el caso de ser autónoma, pues nos pasen asuntos a los particulares ya con unas tarifas preestablecidas, ¿sí? Para que así motiven a la colegiación, motivan a la certificación, generan empleo, y además pues a los que están sujetos a un procedimiento, pues se les ofrece una defensa adecuada sin que se tenga una carga de trabajo excesiva, y creo que es un beneficio para todos,